Señor Mayorga, un gran compromiso el que tiene ahora la Federación Mexicana de Béisbol para armar una buena selección para el Premier 2. Sí, así es. Como en otras ocasiones, como lo dije anteriormente, vamos a armar el mejor equipo con los mejores jugadores mexicanos para participar en este certamen y lograr la clasificación a Juegos Olímpicos de Tokio. Se ha hablado mucho y se ha promocionado mucho el béisbol de manera profesional. Sin embargo, las ligas infantiles o el béisbol infantil todavía no tiene ese apoyo por parte del gobierno federal. ¿Cómo están planeando hacerlo? Bueno, realmente en las divisiones pequeñas, siempre México siempre ha participado a nivel internacional, ya sea en Juegos Panamericanos o en Mundiales. Si recuerdan, hace 2 años la selección de 11, 12 años quedó en tercer lugar en el Campeonato Mundial, ganándole la medalla de bronce a Japón 1-0. ¿Sí? Igual en 9-10 siempre está, en la categoría de 9-10 siempre estamos dentro de los primeros 3 lugares. En la categoría de 13-14 años llevamos 3 años seguidos siendo campeones panamericanos. O sea que realmente la federación se preocupa por desde los niños de 9-10 a nivel internacional hasta las selecciones profesionales y en campeonatos nacionales. Llevamos a cabo al año 17 campeonatos nacionales, desde la categoría de 5 o 6 años hasta mayores de 60 años y los campeonatos nacionales de béisbol femenil que ya también tenemos. O sea, realmente cubrimos todas las edades de la población de México. En cuanto a la promoción o la atracción de nuevos jóvenes o nuevos niños que vengan a jugar béisbol, nos ha tocado ver inclusive aquí en la ciudad que hay personas que ni siquiera saben que hay un equipo profesional, hablando de los Diablos, y que mucho menos saben que hay campos de béisbol regados por toda la ciudad. ¿Cómo planean atacar esta situación? Bueno, realmente en pláticas con la directora de CONADE, con Ana Gabriela, estamos viendo la forma de llegar a través de las escuelas. Y parte de ese programa es el Béisbol 5. No sé si vieron algunos videos el día de ayer, que realmente es una introducción al béisbol, como el que jugábamos cuando se podía jugar en las calles, que jugábamos con una pelota de esponja, y eso hacer que el béisbol lo conozcan todos los niños del país, porque yo siempre he dicho que no puede desear uno algo que no conoce. Entonces necesitamos ponerles en la mesa, ponerles en los ojos de todos los niños y de los papás el béisbol para que lleven a sus hijos a jugar.